Buenas tardes. Damos inicio entonces a esta última reunión del año 2021 de discusiones en ictiología del ciclo de colecciones ictiológicas. El día de hoy nos estarán acompañando el profesor Carlos Arturo García Alzate de la Universidad del Atlántico y Juan Guillermo Ospina, quien estará presentando la colección de la Universidad de Antioquia. Luz Fernanda, sí. ¿Alguno de ustedes tienen algún reparo para grabar la presentación? Por favor, la persona que tenga algún reparo en grabar esta sesión, escríbelo por el chat para poder iniciar. Muy bien, vamos a iniciar la sesión que mencionó el profesor Carlos de Nacimiento. Les informo que el profesor Carlos nos está acompañando como coordinador del grupo de ictiología y él será quien lidere la sesión del día de hoy. Les doy la bienvenida a todos, les damos la bienvenida a todos y espero que disfruten mucho de lo que nos van a contar este par de curadores que son colecciones pequeñas, ¿cierto? En términos de la cobertura a nivel nacional, pero es muy interesante conocer cómo está siendo el proceso de construcción de estas colecciones que recién comienzan. Entonces, bienvenido, profesor Carlos García. Bienvenido Juan Guillermo y entonces iniciamos con el profesor Carlos. Una vez termine el profesor Carlos, iniciará el profesor Juan Guillermo. Terminamos con esta sesión y abrimos la sesión de preguntas. Bienvenidos. Gracias, Luz. Gracias, Carlos. A todos, buenas tardes. Antes que nada, desearles felices fiestas. Y pues agradecer la invitación de este momento para poder presentarles la colección de peces de agua dulce de la Universidad del Atlántico. Como bien lo dice Luz, es una colección pequeña que lleva no más de 8 años, pero que tiene información muy valiosa que les quiero compartir el día de hoy. Luz, ¿me puedes confirmar si se ve la diapositiva, por favor? Sí, ya se está cargando. Perfecta, ya se ve. Listo. Bueno, gracias, como les comentaba. Voy a presentarles entonces la colección de ictiología de peces de agua dulce del Museo de Fauna de la Universidad del Atlántico. Esta es la acronimia de la colección UARC, que es Universidad del Atlántico, Región Caribe. Bueno, estamos ubicados en el norte de Colombia, en la ciudad de Barranquilla, en el espacio de colecciones científicas, en el nuevo bloque de investigaciones. Nos concentramos en, tenemos una concentración de peces de la región de la Cuenca Baja del Magdalena y muchos de ríos bajantes de la Sierra Nevada de Santa María. Pero quiero comentarles algunas cosas que me parecen importantes resaltar, aunque hemos venido hablando en los últimos viernes de cada mes sobre qué es una colección científica y demás, quiero recalcar algo importante. Los Discúlpame, sitios en Carlos, donde se realizan. ¿hay manera de mejorar tus sonidos? Que se te escucha muy suavecito. Voy a mirar. ¿Ya mejor? A ver. Por favor, habla. ¿Mejoró ya? Sí, mejoró. Gracias. Sí, mejoró. Sí, señor, gracias. Bueno, disculpen. No sé si me escucharon al principio o continúo. Sí, continúa, por favor. Ok, gracias. Bueno, les comentaba que las colecciones científicas pues, son estos sitios donde se resguardan organismos de flora y fauna y son creados sin fines de lucro, sin ánimos de lucro, y están siempre al servicio de la sociedad y abiertos al público en general. Y quiero resaltar aquí que nunca estas colecciones son personales, es decir, no deberíamos tener colecciones personales, eso fue una práctica que ya dejó de hacerse desde el siglo pasado. Así que es importante que esto lo tengamos en cuenta, de que realmente las colecciones científicas lo que buscan es resguardar pues, la biodiversidad, que están al servicio de la sociedad y abiertos al público en general. Su principal objetivo es la conservación éxito de la biodiversidad a través pues, de la investigación, de la difusión y la docencia. Y tienen como característica común el concentrar archivos de conocimiento en un espacio determinado con el fin de conservarlos y mantenerlos disponibles pues, a lo largo del tiempo. Y tenemos unas obligaciones, ¿cierto? Y esas obligaciones están reguladas por el artículo
2.2.2.9.1.6 del decreto 1076 de 2015, que son los siguientes: es ingresar y mantener actualizada la información de la colección en el Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas, mantener actualizada y compartir, bajo previo acuerdo, la información asociada a los especímenes utilizados en las colecciones, remitir en forma digital al Ministerio de Desarrollo Sostenible, pues, las publicaciones derivadas de las investigaciones, dar cumplimiento al protocolo de manejo de colecciones y elaborar y mantener actualizado un reglamento interno para el uso de cada colección. A veces creemos que el espacio de colecciones es solo un sitio donde se guardan unos materiales, un material en alcohol, pero pues vamos más allá. Entonces tenemos unas obligaciones que en muchos casos, pues, nos toca suplirlas con tiempo adicional de lo que tenemos de carga de investigación en docencia. Bueno, quiero comentarles un poco cómo surge la colección y se preguntarán por qué tengo aquí el herbario Armando Dugan de la Universidad del Atlántico, que tiene como año de fundación en 1995. Pues es que las colecciones científicas de la universidad surgen en este año por la creación del herbario Armando Dugan. El registro de las colecciones de herbario es el registro. Está, como les digo, desde 1900, fundado en 1925 y el registro en el 2012. ¿Por qué es importante esto? Porque pues Armando Dugan, para las colecciones científicas de la Universidad del Atlántico, no, fue un biólogo, un investigador, perdón, nacido en 1906, botánico y ornitólogo barranquillero. Se interesó en la flora colombiana, específicamente en Palma, y participó en la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino Granada. Y él hablaba, pues, hizo muchos trabajos sobre la flora del Departamento del Atlántico, aspectos de la vegetación del Caribe, de la costa Caribe del Bajo Magdalena. Fundador y editor de la revista Caldacia, Mutisa, fue investigador de prestigiosos centros y museos y miembro de afamadas sociedades científicas del mundo. Él fue también director del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. Falleció en 1971. Resulta que la colección de fauna de la Universidad del Atlántico surge de material que el investigador Dugan tenía como montaje de taxidermia en el zoológico de Barranquilla. La profesora Luz Marina Moreno vio que ese material se estaba perdiendo, pidió en donación al zoológico de Barranquilla este material, y con este material que fue montado por este ilustre investigador, pues surge la colección de fauna de la Universidad de la Plata. Fundada en 1999 y registrada en el 2002 en el Registro Nacional de Colecciones Científicas con la acronimia UARC. Y las imágenes que ustedes están viendo en este momento, estas imágenes que están aquí en esta diapositiva, pues es el espacio en el que estamos en este momento. Como les comentaba al principio, es una colección pequeña. Cuando yo ingresé a la Universidad del Atlántico como profesor de carrera, no tenía más de 300 lotes. Y en este momento, pues, tenemos alrededor de no más de 1000 lotes, pero estamos creciendo. Pero la colección no es como lo vemos en este momento. La colección inicia con esos estantes en un espacio, pues, no muy adecuado para mantener las colecciones científicas, pero pues hemos venido creciendo. Ya tenemos en este momento un espacio en un nuevo bloque con las adecuaciones, por lo menos tenemos unos compactadores y esas imágenes son recientes. Estamos haciendo el traslado de la colección del espacio que les estoy mostrando aquí a, pues, este espacio, y tenemos algunos frascos en cuarentena porque no queremos trasladar hongos contaminantes a la nueva colección. Entonces, nosotros nos hemos concentrado en estudiar y tener el depositado en esta colección científica material de la cuenca baja del Magdalena y muchos afluentes bajantes de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, tenemos 953 lotes, los cuales han sido catalogados y digitalizados en formato de AgriCore. Ellos representan más o menos unas 70 localidades en tres regiones hidrográficas principales de la vertiente del Amazonas, Pacífico y la región Caribe,
y la región Caribe, incluyendo todos los ríos bajantes de la ciudad. En 9 de los 32 departamentos del territorio colombiano, y además algunas muestras del territorio ecuatoriano que corresponden a material tipo de especies que estamos describiendo como nuevas para la ciencia y que están depositando en esta colección. Estos 953 lotes pues, incluyen a 55 familias, tenemos 95 especies y alrededor de 9.750 individuos. Como les dije al principio de la presentación, es una colección pequeña, que hemos creado con mucho esfuerzo y que estamos manteniendo con mucho esfuerzo, pero que creo que vamos por un buen camino, pues por todo lo que hemos logrado y hemos aprendido pues, con acompañamiento de la asociación. Aunque es pequeña, tenemos material valiosísimo depositado en la colección, como es material tipo de algunas de las especies que hemos descrito. Por ejemplo, tenemos el holotipo de Miorhizon sierraensis, el paratipos de Impresoricon atagaima, ambos descritos en el 2015. Tenemos el holotipo de Impresoricon cribiquete, recientemente descrito el año pasado. Tenemos el holotipo de Impresoricon clausani. Y algunos tipos de, como les comentaba, de especies que estamos en proceso de descripción, ya tenemos pues, depositadas y tenemos con el catálogo de la colección. Para nosotros esto es muy valioso, toda vez que nos pudimos ser visibles para la comunidad ictiológica mundial. En el trabajo que publica SABAC en el 2020, copia sobre los códigos pues, de las colecciones de historia natural, aparecemos ya como la luz, como colección científica, y el Museo de Colecciones Científicas aparece así como aparece en esta publicación. Y esto es muy valioso para el trabajo que nosotros desarrollamos como custodios del material que tenemos bajo nuestro cuidado. Les comentaba que nos hemos concentrado en estudiar la Sierra Nevada de Santa Marta, y los bajantes de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es aquí donde voy a necesitar que muchos de los colegas que están aquí pues vengan a ayudarnos, porque hemos colectado material que pues, tenemos que confirmar la identificación. Pero lo importante de esto es que de aquí estamos construyendo un banco de tejidos para poder extraer ADN y, bueno, hacer trabajos genéticos con estos individuos. Pues aquí tengo imágenes de algunas cosas que hemos encontrado en estos sistemas. No sé si logren ver. Esto es un pececito pasando, saltando una cascada. Ellos escalan esa roca para llegar a la parte alta del río. Esto es un parodón, esto pues nunca antes se ha publicado, al menos no sé si reportado, no en publicaciones, pero en publicaciones científicas no se ha comentado pues este mecanismo de escalar pues la roca de estos representantes de este. Y lo menos, como digo, más importante también es que casi el 50% de la representación de las especies que están depositadas en la colección científica son especies endémicas. Endémicas de las cuales en este momento tenemos tejidos para, como les comentaba, hacer trabajos de ADN. Sí, y mucho por descubrir también, que tenemos muchos vacíos en esta zona. Nosotros somos los llamados a hacer las recolectas y poder pues rellenar estos vacíos que tenemos por aquí en la Sierra Nevada y también toda esta zona que ha sido poco explorada en peces de agua dulce continentales. Entonces es importante entender pues que las colecciones científicas y la colección de peces de la Universidad del Atlántico pues es una colección que contiene altas cantidades de especies endémicas que está cartografiando la diversidad de Magdalena, y con esto podemos entonces entender los procesos de especiación que ocurren en esta zona y por ende pues mantener el acervo genético de todas las especies que están en esta región. Así pues, esta es la colección, la pequeña colección de peces de la Universidad del Atlántico con la colonia UARC. Para presentarles hoy. Muchísimas gracias.
Listo. Muchas gracias, profesor Carlos. Gracias, Bueno, profe. yo. Fantástico. Dale, Juanqui. ¿Puedes compartir tu pantalla? Sí, profe, ya la. Perfecto, gracias. ¿Ya la ven? Sí, señor, ya. A ver, un momento, por favor. Listo. Ya la vemos. Bueno, entonces, buenas tardes. Este profe, yo apago esto acá, qué pena. Buenas tardes, mi nombre es Juan Guillermo Espina. Yo soy del grupo de Ictiología de la Universidad de Antioquia y les voy a presentar lo que llevamos hasta ahora de la colección de Ictiología de la Universidad de Antioquia. Esta es una presentación que recopila varias presentaciones ya realizadas por Juliana, Manuela y la profesora Luz Fernanda. Y cuenta pues una historia donde hay colaboradores internos y externos a la colección desde que se comenzó a agrupar los lotes hasta lo que tenemos hoy en día como el nuevo curador delegado, el profesor Carlos Donacimiento. Entonces aquí vale resaltar pues que es una gran cantidad de personas que han aportado de una u otra manera a esta colección. Y ves la historia, esto es como una prehistoria, ya que antes de que se tuviese la colección que tenemos hoy en día, hubo una iniciativa por parte de estudiantes y profesores a finales de los 80s y los 90s de la Universidad de Antioquia, que de sus colectas de prácticas o de proyectos de grado o tesis, agruparon un grupo de peces, los conformaron sus lotes clasificados taxonómicamente y esta colección fue depositada un tiempo en la estación piscícola de San José del Nuz. Esta colección se alejó mucho pues de la sede central de la Universidad de Antioquia, del Instituto de Biología. Entonces creo que eso fue como una condena al olvido. Hoy en día la colección no existe. Y recientemente que hablé con uno de los profesores que en esa época hacía mantenimiento de esta colección y de la estación piscícola, el profesor Carlos Mario Marín, me dice que hoy en día no existe nada de esto. Acerca de esta reseña histórica, hay un documento publicado sobre los peces del departamento de Antioquia. Es una reseña histórica realizada por Andrés Montoya y Henry Agudelo y mi persona. Entonces, luego, con la llegada de la profesora Luz Fernanda, en el 2001 se decide agrupar unos lotes que estaban en una colección de docencia, en colectas de estudiantes de sus trabajos de grado y algunos que estaban asociados a la colección de limnología de la Universidad de Antioquia. Estos se agruparon en el laboratorio de ictiología en el segundo piso del bloque 7 en la sede central de la Universidad de Antioquia. Este bloque es este que queda acá, muy bien ubicado, diría yo. Entonces ya con el paso del tiempo y la gestión de un salón más grande en el tercer piso, esto permitió pues que la colección tuviera como otro más, un espacio más. En ese momento la colección se llevaba un registro en un cuaderno que era con un sello impreso y ahí se llenan a mano los datos y teníamos la fortuna de organizar los lotes por grupos, por familias. Ahí se ven que eran frascos mezclados con frascos grandes, con frascos pequeños. Y acá estaba la ubicación, era en esta puerta donde está abierta y hoy en día el laboratorio está ubicado en esta otra puerta. Entonces ya alrededor del... Ah, bueno, estos,
en esta época, en esta franja, desde el 2001 al 2008, la colección se alimentó de proyectos de investigación, se alimentó también de proyectos de consultoría y de algunas donaciones o intercambios que se realizaron. Ya en el 2008 se decide formalizar la colección, separarse de la colección de limnología, y en el 2009 se registra ante el Registro Nacional de Colecciones con el código y el acrónimo CIVA 168. Esto es a partir del 2009. Acá todavía son como esas imágenes de esta época donde se ven todavía frascos de diferentes tamaños, o sea que estaban organizados por grupos taxonómicos. Acá realizando la profe, con la presentación y conversando con la profesora Luz Fernanda, llegamos a la conclusión que en el registro hay como un error en el nombre, aparece colección ictiológica. Entonces, realizando esta presentación surgieron más tareas de las que tenemos, pero hay que darle. Entonces, ya para el 2014, ya con la ayuda de Juliana Herrera y el taller del CIP sobre georreferenciación de localidades en colecciones biológicas, se permitió ser más preciso en la ubicación de estas localidades. Y con esto se permitió sacar la primera publicación ante el CIP, que es desde esa misma época está vinculada con el GBIP, y se publica la primera versión de la colección, que es con 3.500 registros o lotes. Entonces, ya hoy en el CIP, cuando uno visita el portal de nuestra colección, tenemos datos disponibles desde el 2015 hasta la versión 5.6 del 2021. Entonces, ahí en esta torta podemos ver pues como el incremento en número de lotes, individuos, de especies, géneros, familias y órdenes, siempre con las dos mismas clases de peces, los actinopterygii y chondroictios, y vemos que siempre casi que en estos 6 años se dobló el número de individuos, y creo que casi que de lotes se puede decir también. Entonces, en la actualidad hay cosas que han cambiado, pero la base sigue siendo la misma, siempre tratando de llevarlo el protocolo propuesto por el Instituto Humboldt. Entonces, desde la fase de muestreo, tratamos de georreferenciar y recopilar bien la información de campo con el tema de la localidad, de pronto en lo posible fotografías en vivo, ¿cierto? Ya en el laboratorio seguimos con la fase del lavado de los en el campo se me olvidaba, eso era lo que pensaba, era la parte de la fijación con fórmula al 10%, y con previo anestésico con eugenol. Entonces ya en el laboratorio se realiza el descarte del formol, el cual este formol tiene, el descarte tiene una ubicación específica y una disposición correcta pues por parte del laboratorio. Y luego de tener los animales con agua corriente varios días, hasta que en lo posible pierdan el olor a formol, conservamos con etanol al 70%. Entonces, estos individuos que vemos acá ya están listos para entrar a la colección y tienen un rótulo que los individualiza, donde el rótulo por un lado tiene un consecutivo de una base de datos de campo, cuando en el laboratorio pues tenemos proyectos, sean de investigación o de consultoría, para llevar como ese registro de campo, y por el otro lado se coloca el número del consecutivo de la colección.
Entonces, el formato de las etiquetas es un formato común. Todavía seguimos llevando el cuaderno, ¿cierto? Y que la idea, conversando con el profesor Carlos, es ya no seguir haciendo el cuaderno para mejorar este tipo de registros con una base de datos, ya con un software más especializado como Specify, ya que por el momento todavía seguimos usando archivos de Excel. Con Excel, yo digo Excel mejorado porque por parte de Juliana creó unas fórmulas donde puede verificarse la taxonomía de la especie, la correcta escritura, y a la vez genera una plantilla para la publicación ZIP en formato Darwin Code. Y además llevamos otro archivo de Excel donde administramos la información de los tejidos, porque además de individualizar el pez, también permite marcar los tejidos o la muestra que se almacena y conserva en un vial al 96% en alcohol. Sí. Bueno, también en la base de datos tenemos almacenada la información de las secuencias de los genes de interés de ADN. En la actualidad, la colección está ubicada en dos lugares. El principal es en el primer piso del bloque 7. Juanji, hay alguien Por con favor, un cierren. micrófono abierto, Junior Miranda Romero Miranda. debe cerrar su micrófono. Junior Miranda Romero debe cerrar su micrófono. ¿Qué me hace? Lo mismo Lisset Yurani Montoya. Listo, vamos a ver si ya. Bueno, entonces, como venía diciendo, tenemos dos espacios destinados para almacenar los lotes. Una de las, pues como los criterios de la colección son especies en diferentes periodos, tanto larvas, juveniles y adultos, y en diferentes preparaciones, húmedos en alcohol, hay esqueleto seco, los tejidos almacenados en etanol al 96%, tenemos ADN almacenado en viales a menos 20 grados. Y las secuencias que están en bases de datos. Los individuos en etanol los tenemos en un espacio en el primer piso del bloque 7 de la universidad y están en estantes, algunos con puertas, otros sin puertas, y es un espacio compartido con otro grupo. Es un espacio compartido con otro grupo. Sí. Nuevamente, Lisset Yurani, por favor cerrar el micrófono. No tengo posibilidad de silenciar. Disculpa, Juan. No, Continúa, por tranquilo, favor. profe. Aquí ya se nota el cambio en el orden de los lotes. Por ejemplo, acá ya los tenemos, son por tamaño y consecutivo. Entonces, acá se ven frascos del mismo tamaño, los grandes, los pequeños. Los esqueletos los tenemos almacenados en seco, en cajas. Son alrededor de 20 o 30 lotes en esqueleto con especies comerciales del río Magdalena, de Puerto Berrío. Otra parte de la colección la tenemos todavía ubicada en el laboratorio, la tenemos almacenadas en canastas, que estos son como los ingresos más recientes a partir de los últimos 2 o 3 años. Los individuos de mayores tamaños los almacenamos en canecas. Esto ya es una nueva propuesta del profesor Carlos de Nacimiento de almacenarlos por grupos, ¿cierto? Gimnotiformes, loricari, ya que también en el momento se está escaseando, pues no conseguimos frascos de los de tamaño grande. Entonces, los individuos creo que nos va a tocar seguir almacenando bastantes en estos timbos
y la idea es, a la hora de hacer una revisión, tener como los mismos grupos en las canecas. Igual en la tapa, cuando se guardan acá, se almacenan en una bolsa de tela, bien con un cordón se amarra, y cada individuo debe tener su etiqueta en papel Teslin amarrado con una cuerda de terlenca, pues pequeña, y va una etiqueta en ese mismo papel, suelta. Y en la tapa la idea es tener en una bolsa de esta Ziploc, tener las etiquetas ahí en seco para poder visualizar más fácil qué lotes hay en estos canecos. Esta es la nevera o el freezer de menos 81 grados centígrados para almacenar los tejidos. Y esta nevera es de menos 20 grados, donde almacenamos el ADN y los genes amplificados de interés. Entonces, el laboratorio también cuenta con equipos para el procesamiento de los tejidos. Estos equipos se encuentran en el laboratorio del profesor Iván Soto de Genética Animal de la Universidad de Antioquia. Es prácticamente al lado del laboratorio de ictiología. Y aquí ya desde varios años se ha venido trabajando en un protocolo, principalmente extracción con kit comercial, donde está estandarizado prácticamente por Homer, y utilizamos pues el proceso convencional con plancha de calor. Tenemos el termociclador y un ultra, se me olvidó el nombre de este, para revelar los genes, los geles. Y acá podemos ver las amplificaciones realizadas. Un trasiluminador, ya lo recuerdo este. Entonces, luego de tener los genes amplificados de interés, en el momento, pues si desde antes se ha tenido una cuenta con Macrogen, con los coreanos, y se les envían los genes que deseamos amplificar, los productos de la PCR, ellos ya nos devuelven los resultados, y en el momento estamos trabajando dos regiones mitocondriales, la citocromo oxidasa subunidad 1 y la 12S. Este 12S es un primer diseñado por Martín, un compañero del laboratorio, que es una región corta de aproximadamente 300 pares de bases, y es la que él usa en su trabajo de grado para identificación de ADN ambiental. En el presente hay una propuesta para trabajar especies de los grupos Astrolepide, Loricaride, Trichomycteride, tratando de amplificar otras regiones como también mitocondriales, como la 16S, el citocromo B, y se desea también en lo posible amplificar dos regiones nucleares, que es la RAC1 y la RAC2. Entonces, en la actualidad, la cobertura de los lotes, tenemos la fortuna de tener unos individuos de Zambia, que son por intercambios, y varios de la cuenca del Orinoco, en Venezuela. Como era de esperarse, nuestros registros están concentrados en la región, en el departamento de Antioquia, donde el 57% los podemos encontrar acá, seguido por el departamento de Caldas y luego Bolívar. Esto es gracias a principalmente a todos estos registros sobre el río Cauca, sobre la cuenca del río Porce y sobre la cuenca media del río Magdalena. Es el río Sogamoso. Este es producto de trabajos de consultoría e investigación en esta zona. Estos registros es de un convenio firmado con Corpo Caldas, donde se pudo hacer una exploración interesante en este departamento, en ambas vertientes, en la vertiente Cauca y en la vertiente Magdalena. De acá sale el registro con la mayor gradiente altitudinal que tenemos, que es
de una trucha arcoíris, Corrincus micis, una especie introducida. Ya, la distribución de nuestros registros por cuenca, están concentrados en la cuenca Magdalena, ¿cierto? También tenemos registros para el Océano Pacífico, para el Mar Caribe y... Listo. En la actualidad, nuestra cobertura taxonómica para la cuenca del Magdalena Cauca, que es la región como más explorada y más que tenemos mayor representatividad, tenemos 13 órdenes, 45 familias, 109 géneros y 194 especies. Estos son los valores que están publicados, ¿cierto? Y que tenemos los registros. En estos tenemos especies introducidas, como una de las que acabo de mencionar, la Oncorrhynchus micis, también tenemos la Vas micropterus almoides, hay otros como un ornamental Sifuforus helleri, hay, ¿qué otro recuerdo? Aún no tenemos Pangasius, y listo. Como las traslocadas, está la Cachama, la Pyraractus brachypomus. Ah, se me olvidaban, entre las introducidas, todos estos cíclidos de Oreochromis, Paracromis, Tilapia. Y Cyprinus carpio, ¿cierto? Y acá menciono por revisar, porque es que aún tenemos la tarea de revisar los lotes, no quedarnos en las bases de datos, de revisar los lotes de qué es Ketostomaleucomela, de qué es Astianas fasciatus, ¿cierto? Entre estos registros, la familia más abundante es Carácide, seguida por Loricaride y Astrolepide. Por géneros, tenemos la mayoría de registros son de Astrolepus, seguido de Ketostoma y de Hemibrico. En la actualidad tenemos también publicadas secuencias, principalmente las de la región de citocromo. Estas están almacenadas en la plataforma Bol System. Básicamente son de Colombia, de la región Magdalena Cauca y de Atrato. Tenemos entonces 96 especies con secuencias publicadas, de las cuales parten de 757 registros. Estamos pendientes de publicar las de la región 12S y tenemos 5.145 tejidos disponibles para seguir trabajando. En cuanto a los holotipos, tenemos realmente muy poquitos, ya que el fuerte de nuestro grupo no ha sido la taxonomía y la sistemática, pero sí la ecología. Yo creo que, haciendo un paréntesis aquí, esto ha permitido que realmente al grupo le haya ido bien en lo que es en la consultoría ambiental, ya que estos impactos son más valorados y son más fácil entendibles con una formación ecóloga que taxonómica. Pero ya esperamos que con la llegada del profesor Carlos de Nacimientos podamos fortalecer más el conocimiento general de la ictiología. Entonces, una de las especies descritas con lotes de nuestra colección por el compañero Alejandro Londoño fue Parodon alfonsoi. Nada más, esta colecta fue gracias a un proyecto de consultoría en el río Calenturitas, en la Jagua de Ibírico. Lo mismo con los especímenes de pseudopatistoma. La anterior especie fue descrita en el 2011. Estas dos nuevas del bagresapo, pseudopimeleus magnus y atricaudus, fueron descritas en el 2020. Fueron colectas realizadas por el grupo de ictiología de la Universidad de Antioquia, pero la especie fue descrita por la Universidad Nacional y el profesor Armando Ortega del Valle. Esto también muestra como las alianzas que realiza el laboratorio
y estas son las dos tipos, los dos holotipos que están almacenados en la colección en canecas plásticas, ¿cierto? Ya la financiación de la colección básicamente es de la por parte de la Universidad de Antioquia, el espacio, ¿cierto? Todo lo que implica servicios, los sueldos y salarios de los profesores, los vínculos que hace con las demás instituciones. Y ya, como les mencionaba, gracias a trabajos de consultoría con empresas como EPM, Integral, ISAGEN, y de investigación como con Parques Nacionales, con el Instituto Humboldt, corporaciones y autoridades, y con el Gobierno Nacional. En su época participé en un proyecto buscando la declaratoria Ramsar de la Ciénaga de Yapel, y fue con un proyecto de conciencias con el apoyo del Grupo Gaia. El Grupo Ictiología en esa época apoyaba al Grupo Gaia. Entonces, entre los retos, aquí traigo dos diapositivas de las compañeras que también han hecho presentaciones de la colección. Y entonces, como para recordar. Entonces, por ejemplo, ya mencionaba usar siempre el GPS y el error del GPS. Hoy en día ya estos celulares y los teléfonos móviles pues han facilitado, y la georreferenciación de las fotografías ha facilitado mucho este proceso. Igual siempre hay que seguir con la tarea de seguir revisando la georreferenciación en programas o hasta en el mismo Google. Tomarse el tiempo para escribir bien los nombres en las etiquetas, en los cuadernos. Esto es una de las tareas que todavía tenemos pendientes, y gracias a la propuesta de usar Specify, de pronto esto se va a solucionar. Pues de pronto no creo que es lo más seguro. Igual llenar etiquetas, las matrices completas, transformar las coordenadas, esto todavía... Eso igualmente creo que con Specify se va a solucionar. Está la tarea, pues, que ya tenemos conversaciones algo adelantadas con Henry Agudelo del ICN para apoyar este tema. Entonces, lo de los municipios está relacionado. Esto es algo muy importante para, no solo para las colecciones, sino para los temas de estudio de impacto ambiental o interpretación de resultados. SP no es una especie. Hágase cargo de sus lotes. Esto por el momento sí ha cambiado algo, porque afortunadamente por los recursos que se han generado con convenios con EPM, hay recursos para que alguien se encargue como de hacer los ingresos, parte de curaduría. Estas son de mis tareas. Igual el grupo siempre apoya en eso, y las personas que llevan los lotes o las donaciones. Esto todavía sigue pendiente, sacar el tiempo para ordenar abajo, y que la colección no es la responsabilidad de una persona, y por eso mencionaba a todas las personas anteriormente, y no solo las personas, también toda la sociedad. Entonces, a futuro tenemos también la tarea de seguir verificando por medio del barcode y la identificación de las especies, y no solamente verificando, sino aportando a las bases de datos con estas especies del Magdalena Cauca principalmente, que si en estas bases de datos no hay información, pues es prácticamente difícil hacer estas identificaciones por estas bases de datos. Y uno de los retos, creo que es el de todas las colecciones, el espacio. En el momento, gracias a la gestión de la profesora Luz Fernanda, se cuenta ya con el espacio en proceso de legalizar la entrega y organizar el espacio en el Museo de la Universidad de Antioquia, en el sótano. Ya en ese proceso, la compra de unos compactadores, creo que para principio del año entrante llegan a la colección. Y entre los retos... Ahorita mencionaba que ojalá con la ayuda y el apoyo del profesor Carlos, y no solo el apoyo de él, sino también de estudiantes y de nosotros mismos, podamos seguir
clarificando esta amplia diversidad que tenemos en el Magdalena Cauca. Y esto es porque observando muchos trabajos de descripciones de especies actuales y pasadas también, lo que es Antioquia, yo todavía lo considero, como alguna vez hablábamos con Henry Agudelo y Gustavo Valen, que Antioquia es como un agujero negro de la taxonomía. Acá no hemos estudiado lo suficiente esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, damos inicio entonces al periodo de preguntas. Si alguien desea hacer una pregunta, por favor alzar la mano y se le da el turno. Daniel Valencia. Buenas tardes a todos, buenas tardes, profe. Muchas gracias a los dos expositores. Quería hacer una pregunta al profe Carlos. Profe, los datos de la colección del Atlántico también están disponibles en plataformas digitales, por ejemplo, vinculados con el CID o el GBIT. ¿O cómo podría uno, en caso tal de poder requerir registros de las especies, poder hacer utilidad de ellos? Daniel, ¿cómo estás? Gracias. Mira, en este momento estamos en la tarea, tenemos que mandar la información a más tardar en enero o febrero, porque es uno de los requisitos que tenemos con el permiso de recolecta de especímenes con fines de investigación científica. Como les mostraba, estamos apenas en el nuevo espacio, estamos haciendo una depuración de toda la información que está en la colección, menos mal son poquitos ejemplares, poquitos lotes. Y esperamos que esa información esté ya disponible en el CIP. Vale, profe, muchas gracias. ¿Alguien más que desee hacer una pregunta? Sí, yo me gustaría preguntar. Ah, perdón. Profesor Francisco. Luz Fernanda, por favor, las damas primero, no hay ningún problema, yo espero. Qué pena, profe, es que como nadie levantó la mano, yo le hablé. Bueno, una pregunta para el profe Carlos García y es, ¿cómo va a ser la estrategia para colectar en zonas donde están, por ejemplo, los indígenas de la sierra? En donde, digamos, ahí hay un tema que tiene que ver con consultas previas y acceso a la diversidad. ¿Has avanzado como en eso? Yo creo que es un tema complejo que ocurre en todas las zonas que haya resguardos de cualquier tipo de indígena o raizal. Hicimos un trabajo recientemente con WWF, donde hicimos unos muestreos en la parte alta del río Sevilla, sitios de resguardos, hicimos consultas. La consulta previa y pudimos hacer monitoreo, pero es bastante complejo en la Sierra Nevada, algunos sectores de la Sierra Nevada poder monitorear, pues por el tema de la consulta. En este momento, como te dije, hicimos este trabajo este año, pero ha sido un tema bastante complejo, bastante complejo. O sea, no nos ha ido muy bien. Sí, porque es que además de, digamos, de las comunidades étnicas, también está el tema de los cultivos de coca, narcotráfico. Es difícil esa zona. Sí, hay zonas en la sierra que, por más que se haya firmado el acuerdo de paz y con otros grupos armados y con el grupo armado, y hay mucho conflicto. Hay mucho conflicto interno. Todavía hay muchos cultivos ilícitos y hay regiones que no son parque, pero no se pueden entrar, precisamente por orden público. Muchas gracias, profe. Profesor Francisco. Hola, buenas tardes para todos ustedes. Primero que nada, felicitarlos por la extraordinaria
presentaciones y digamos, y también felicitarlos por las instalaciones que han logrado incorporar en sus respectivas instituciones, tanto a ti, Carlos, como a la profesora Luz Fernanda y a todo su grupo. Realmente ha sido una ardua labor, pero digamos que se ven los resultados, ¿no? Una de las cosas que quería señalar, creo que ya ha sido tocado un poco, es el aspecto, digamos, de esas localidades críticas que existen en toda esa zona norte, tanto Atlántica o Caribe, como Pacífica de Colombia, ¿no? Donde, digamos, por lo general tendemos a pensar que digamos, áreas que no han sido bien muestreadas están básicamente ubicadas en lo que sería la Amazonia y la Orinoquia. Sin embargo, yo creo que todavía hay muchas tareas que realizar en la parte norte de Colombia, tanto en la vertiente pacífica, como les decía, como en la vertiente del Mar Caribe. Y ahí van, creo que van a aparecer cosas muy, muy interesantes, porque, digamos, si no me equivoco, geológicamente, esa es una área que fue fragmentada y fue de alguna manera impactada por todo lo que ha sido las regresiones y transgresiones marinas y también por todo lo que fue el levantamiento final ya de la cordillera de los Andes, de tal manera que deben haber cosas muy interesantes, y creo que eso va a ser una responsabilidad para las universidades, especialmente las de ustedes, que están ubicadas en esa región costera, ¿no? Así que creo que tienen una tremenda labor. Y finalmente una cosa que quería, digamos, después que hemos visto este ciclo o que hemos visto ya varias presentaciones, algo que a veces me preocupa, es una visión muy personal, es el problema del mantenimiento en el tiempo de las colecciones, ¿no? En estos momentos, digamos, se ve que hay un auge y una pendiente positiva en la mayoría de las instituciones. Están obteniendo extraordinarias instalaciones, están obteniendo recursos para el mantenimiento de las colecciones, pero a veces eso me preocupa, que existan muchísimas colecciones, porque a la larga después cada una va a querer obtener los recursos para su mantenimiento y su conservación en el tiempo. Entonces, ojalá ustedes logren de alguna manera mantener ese flujo de dinero que permita mantener y sostener en el tiempo las colecciones que ustedes están en estos momentos preparando, ¿no? Y bueno, eso, felicitarlos nuevamente y como es nuestra última reunión por este año, pues enviarles un saludo a todos y que pasen unas felices fiestas y que el futuro sea mejor para todos. Gracias por permitirme conversar con ustedes. Muchas gracias, profesor. ¿Alguien más desea aportar? Sí, me gustaría complementar el comentario del profesor Francisco, y es que esa preocupación que él menciona es un tema que a todos los curadores nos preocupa, sobre todo en aquellas colecciones que fueron o que surgieron de la iniciativa de un profesor, y el profesor fue el que la construyó, el que buscó el espacio, el que consiguió los recursos para construirla, para alimentarla, para que creciera, pero los profesores somos finitos, las colecciones no, ¿cierto? Las colecciones continúan en el tiempo y son patrimonio de la nación, patrimonio del mundo. Entonces, atendiendo eso y dado que muchos de los profesores que en la Universidad de Antioquia que estamos a cargo de colecciones estamos envejeciendo y que muchos en algún momento nos vamos a jubilar y no queremos que pase lo que le pasó a la colección del profesor Urán, ¿cierto? Que finalmente el profesor se jubiló, había una cantidad de material, una colección gigantesca,
Nadie quiso asumir la responsabilidad de la colección y terminaron llevándosela a la piscícola, y hasta ahí llegó la colección. De hecho, recién vinculada yo, me insistían que allá estaba la colección, pero yo les decía, pero vengan, ¿dónde traigo yo la colección? ¿Dónde la organizo? ¿Dónde la pongo? No hay espacio, no tengo insumos. Apenas yo estaba recién vinculada a la universidad y no tenía cómo asumir una colección porque es una responsabilidad muy grande. Entonces, la estrategia que estamos haciendo con los profesores que son responsables por colecciones en la universidad es que el museo universitario es quien va a asumir la responsabilidad de las colecciones en el tiempo. Obviamente, los grupos seguirán acompañando desde la parte académica, desde la parte científica, pero la universidad, el museo, será quien albergue las colecciones y quien vele por ellas. De hecho, estamos gestionando también, ya conseguimos el espacio en el museo, esas fotos que mostró Juan Guillermo sobre los lugares donde se encuentran las colecciones. Son lugares muy pequeños, muy, muy, muy poco apropiados para la colección, pero ya nos asignaron espacio en el museo. Estamos ya organizando, buscando los recursos para poder organizarlo bien, con aire acondicionado, con extractores, con todas las condiciones apropiadas para llevarnos las colecciones para allá. Porque esa es la intención, que sea el museo quien asuma la responsabilidad de las colecciones para que eso sea un tema a largo plazo, que, o sea, es un tema de patrimonio de la universidad y de responsabilidad de la universidad en el tiempo. Y además, también un tema que me pareció interesante, y es que nosotros siempre hablamos del tema que la colección es una biblioteca de la vida, y eso le sonó a nuestro director de bibliotecas. Dijo, ¿cómo así que colecciones de la vida? Yo, sí, claro, es que nosotros tenemos una colección de la vida en nuestras colecciones. Cada individuo representa un ser viviente, que pues obviamente ya no está vivo, pero lo representa a esa especie que estaba en algún lugar del mundo. Entonces, incluso el sistema de bibliotecas de la universidad lo quiere incorporar como la biblioteca de la vida, pues dentro de su sistema de bibliotecas. Entonces, estamos buscando que eso no suceda, que las colecciones no estén amarradas a las intenciones y a la buena voluntad de un profesor, sino que sea una cosa institucional, y yo creo que con eso vamos a ganar mucho. Muchas gracias, profe, por su comentario. No, es perfecto lo que acabas de señalar, y eso es lo que hay que buscar, ¿no? Que las instituciones se responsabilicen por el mantenimiento de las colecciones. Es la única manera que puedan sostenerse en el tiempo y no ser simplemente la obra de un profesor que cuando fallece, pues, se acaba con el profesor. Perfecto. Ojalá que eso se logre en cada una de las instituciones que en Colombia hoy en día manejan colecciones. Si no, eso se va a perder, y ese esfuerzo extraordinario que se ha hecho hasta los momentos se va a ir a la basura, pues, lamentablemente, pero así es. Tal cual, profe. ¿Alguien más que quiera aportar? Bueno, yo me voy a permitir entonces hacer un par de intervenciones. La primera para el profesor Carlos García. Carlos, en esas localidades que ustedes han tenido oportunidad de muestrear en la Sierra Nevada, ¿han colectado alguna especie de Astrolepus? No, Carlos, nada. Hemos ido a sitios de alrededor de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Creo que eso, como si lo comparamos a los Andes, son como en los Andes como 3.000, porque pues, la fauna es muy, muy escasa. Solo aparece en tricomícteros. Tampoco el Cordylancistrus. El Cordylancistrus sí aparece, lo hemos capturado, eso tengo material. Tenemos Cordylancistrus del río Sevilla, del río Frío. Esto hasta ahora no sabemos si es la misma especie de Tairona. Y tenemos uno que está cerca a la cuenca del río Rentería, por tomar razón. Sí tenemos Cordylancistrus. Sí, porque yo me imagino... Ah, perdón.
No, continúa, Carlos. Sí. No, que comentaba que yo imaginaría que la especie Astrolepus genteri, descrita por Boulenger, en el mismo trabajo donde se describen conjuntamente Trichomycteros nigromaculatus y Ketostoma o Cordylancistrus setosus, debería provenir también de esa región, ya que estas dos especies son endémicas de la Sierra Nevada, pero me causa mucha intriga justamente el estatus taxonómico de esta especie o dónde en realidad estaría distribuida esta especie. De seguro debe distribuirse en esa zona, porque como te dije, las únicas tres especies que son descritas en ese trabajo, dos de ellas provienen conjuntamente de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces costaría creer o suponer que esa especie Astrolepus provendría de alguna otra localidad diferente, sobre todo considerando también las condiciones de viaje para la época, ¿no? Este material llega al Museo Británico de parte de un expedicionario que envía esas muestras a Londres, ¿no? Entonces yo no creería que estuvo en mayor número de sitios, justamente porque solamente envió ejemplares de esas tres especies. Sí, de hecho, ¿recuerdas que en la última reunión que tuvimos hablábamos al respecto cuando hice la charla de los peces de los ríos bajantes de la sierra? Y desde que llegué acá a Barranquilla, me he concentrado no solamente en buscar este y otras especies que pues, no se conoce más material, sino solamente material tipo. Pero, Carlos, creo que he hecho un esfuerzo bastante fuerte y grande en monitorear estos sistemas. Obviamente me faltan muchísimos sitios por ir. Creo que eso es un proyecto de vida y ojalá, espero que antes de poder, no sé, jubilarme, pueda eventualmente capturar. Eso sí, me parece. He estado muy, muy pendiente de buscarlos y de poder capturarlos, pero es complejo. He capturado las otras dos especies, pero no a su vez. No, y como tú bien mencionas, la limitación de acceso a ciertas regiones de la Sierra Nevada, que no es un problema local, es un problema generalizado a nivel nacional. O sea, si tú ves el mapa donde se plasmen todos los registros consolidados, las colecciones histológicas reposando en Colombia, vemos que hay enormes vacíos justamente en las zonas correspondientes. En primer lugar, a áreas protegidas, a parques nacionales. Y en segundo lugar, a esas zonas correspondientes a comunidades étnicas. Entonces eso ha representado una gran limitación. Y al final, eso deriva en un pobre o incierto esfuerzo de conservación de la biodiversidad presente en esas regiones, porque se está trabajando desde la incertidumbre. Y eso es algo que no entienden muy bien las autoridades detrás de las entidades públicas que están a cargo de la administración de ese tipo de espacios. Solamente un pequeño comentario con relación a lo que estaban hablando Carlos, los dos Carlos. Recuerden que también puede haber la posibilidad de que no solamente sea la Sierra Nevada de Santa Marta, sino la vertiente occidental de la Sierra de Perijá, lo que provienen los ríos que drenan hacia el río Cesar. Habría que hacer también un análisis por esa zona que debe ser bien interesante. Y puede ser, digamos, por la cercanía, puede ser que haya sido capturado en esa vertiente, porque nosotros tenemos un Astrolepus de la Sierra de Perijá, no ha sido descrito, lamentablemente muy pocos ejemplares, bastante difícil de colectar, y entonces podríamos encontrar ese Astrolepus de Boulenger también en la Sierra de Perijá, pero en su vertiente occidental, en el drenaje del Cesar. Profe, tengo material, algunos ejemplares de algunos ríos bajantes que drenan al Cesar en un proyecto que hicimos en el 2013, pero no cayó Astrolepus tampoco. Lo quería ir a buscar realmente en más detalle, pero también hemos buscado por aquí un poco. Sí, ciertamente esa es una posibilidad, y allí, claro, tocaría hacer el esfuerzo de poder comparar con las pocas muestras disponibles de esa vertiente de la Sierra de Perijá con las imágenes de descripción original, pero preferiblemente las imágenes, existen las fotografías de ese ejemplar,
lo mismo se puede solicitar un par de radiografías en vistas lateral y dorsoventral que ayudarían muchísimo a dar una identificación tentativa a ese material de Perijá en el sentido de si se puede asignar el nombre Genteri o no. Ahora voy a hacerle una pregunta a Juan Guillermo, justamente sin salir de Astrolepi. Tú mencionas que hay una dificultad con justamente la identificación taxonómica de los registros que reposan en la colección de este género. Tengo entendido que hay una publicación disponible donde se hizo un ejercicio de limitación taxonómica de las poblaciones distribuidas en la cuenca del río Porce. Y allí se propone una nomenclatura informal, ¿cierto? No se adjudican nombres de especies, desafortunadamente no se hizo ese esfuerzo ulterior, se mató el tigre y se le tuvo miedo el cuero, y se proveen algunas herramientas diagnósticas o una tabla comparativa de caracteres taxonómicamente informativos que podrían utilizarse en combinación asignar algunos de estos nombres informales a las muestras procedentes de Porce. A mí me parecería muy lógico en los ejercicios presentes de monitoreo utilizar esa nomenclatura y posteriormente darle resolución al tema nomenclatural, pero por lo pronto te permite discriminar esas formas que ya están definidas con parámetros morfológicos y moleculares robustos, por cierto, y de esa forma tener incluso datos más precisos de aspectos de ecología trófica y reproductiva de esas especies. Hola, profe. Sí, eso era precisamente lo que estos días hablábamos. Pero yo creo que una de las limitantes del trabajo fue que no agrupó con muestras de otras cuencas, de otras vertientes, de otros países. Entonces yo creo que ahí es donde pasó lo que tú dices, que pues que se asustó como ese tema, ¿cierto? Y dejaron fue unos grupos que simplemente se señalan con una letra. Entonces yo creo que esa es una de las tareas pendientes, tratar de con estas claves ya generadas, con estas pistas, tratar de seguir manejando estos taxones. Sí. Sí, pero fíjate que no es necesario incorporar secuencias externas de grupos externos en ese tipo de análisis. Justamente en los análisis de limitación de especies, tú incluyes únicamente a lo sumo uno o dos grupos externos. Realmente lo que te interesa, debido a las mismas características de los análisis de limitación molecular, es estimar distancias genéticas o procesos de coalescencia. Entonces tú no necesitas una estructura filogenética exhaustiva. El estándar de procedimientos determina que ese análisis, como fue realizado, es suficiente para tomar decisiones desde el punto de vista de separar especies dentro del ambiente que fue, dentro de la cuenca que fue estudiada. Sí, profe, sí, estás en lo correcto. El temor era ese, de que se venían identificando unas especies previamente, Longifilis, Grixalbi, ya sabemos que, por ejemplo, Longifilis ni siquiera está para la cuenca. Además, por ejemplo, no se tuvo en cuenta una especie descrita muy cercano, que es el Astrolepus dux. Entonces, yo creo que ese trabajo es para continuarlo, no desecharlo, y creo que la mejor propuesta de continuar ese trabajo es usarlo como tú propones, de seguir determinando de aquí y de pronto buscar en lo que ya hay y clasificar según esa propuesta que hizo Marcela Hernández en ese entonces. Exactamente, esa sería la estrategia, porque toca por resolver justamente el tema nomenclatural. Tienes nueve formas que no tienen una adjudicación binomial. Entonces hay que darse a la tarea de determinar qué nombres de especies, si es que están disponibles, aplican a esas nueve especies definidas para la cuenca del río Porce. Pero eso,
ese trabajo sirve de referencia justamente para hacer una determinación preliminar. Y entiendo yo que si ya cuentan incluso con cuentas con secuencias provenientes de ejemplares nuevos de localidades de la cuenca, se puede incorporar en el análisis, verificar cuál es su afiliación con alguna de estas nuevas formas o si por el contrario genera una nueva entidad específica. Ok, ok, profe. Sí, y además no solamente tenemos ya material de con tejido y secuencias del Porce, sino de las vecinas como quebradas que van al proyecto Hidroituango, a la cuenca media del Cauca. También hay varios ya del oriente. Entonces creo que también es como para hacer esas agrupaciones regionales y mirar si por lo menos se parecen, pues, o mirar cómo proseguir. De acuerdo. Una acotación en lo referente a la estandarización de los campos que se manejan en la hoja Excel que ustedes están utilizando como registro de la colección. Ese proceso de depuración y estandarización de campos, por ejemplo, nombre de los colectores, formato de las fechas de captura y determinación, ese ejercicio hay que realizarlo previamente en ese Excel, porque ya cuando tú hagas la exportación en Specify, esos cambios te va a obligar a hacerlos individualmente por registro, mientras que si lo haces en el Excel, puedes hacerlo masivamente. Claro, cuidando siempre las mayores precauciones de no arrastrar de más o de menos y que puedas alterar la información de los registros que puedas tener filtrados, por ejemplo. Eso es un error común en la depuración de datos en hojas de Excel. Entonces, sí, necesariamente ese esfuerzo de estandarización de los campos debe realizarse desde ya. Listo, profe. Sí, yo creo que esas son parte ya de las tareas que tenemos. Y aprovecho también el espacio, profe, para darle pues como de nuevo la bienvenida al grupo de ictiología, a la colección, y que ya pues que cuente con el apoyo del grupo para avanzar en estos temas y fortalecer aún más la colección. Gracias, Juan, y así será. Una última intervención para ambos. Yo, previo a mi salida del Instituto Humboldt, contemplé y planteé, de hecho, la opción de donar colecciones completas que se están generando en el marco de ejercicios de monitoreo. Me explico. Se hizo el levantamiento de la línea base de los proyectos de exploración y explotación de yacimientos no convencionales, fracking. Y ya como una demanda de la Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental sobre el evento de derrame que aconteció en el Caño Lizama. Entonces el instituto ha estado a cargo de hacer el levantamiento de los monitoreos en la región del Caño Lizama. Esas líneas bases ya están incorporadas en las colecciones, pero la cantidad de ejemplares es exorbitante. O sea, de hecho, la colección del instituto tiene tan solo un año de capacidad de crecimiento de mantener el estándar de ingreso de lotes que se experimentó en el presente año, y de hecho, ya hay suficientes muestras. Para el momento en que yo me retiré, estaban catalogados 28.500 lotes y habían algo así más de 1.000 lotes pendientes por ingresar. Entonces, se me había ocurrido, y contó con el visto bueno de la coordinadora de las colecciones biológicas del instituto, así como también del director del instituto, perdón, de ceder este material ya separado, o sea, incluso donar los frascos y las tapas donde están almacenados estos frascos y las etiquetas, y generar el archivo de Darwin correspondiente para su incorporación en las bases de datos de las colecciones receptoras. Existe, además que son colecciones sumamente interesantes porque representan muestreos exhaustivos de caracterización del curso medio del río Magdalena, más concretamente en la desembocadura del río Sogamoso, que es una de las zonas más diversas dentro del complejo Magdalena-Cauca.
esas muestras serían de importancia crítica justamente para dar o para resolver la identidad de las especies del Cauca, porque no nos podemos aislar en una burbuja y asumir que las especies que están presentes en la cuenca del río Cauca tienen unos límites de distribución político por una entidad política como lo es un departamento. Entonces hay que pensar en tener disponibilidad de ese material comparativo para justamente llegar a conclusiones acertadas. ¿Existe la posibilidad de parte de sus colecciones de dar recepción a ese material con las características que les estoy comentando? También se está, principalmente se le está dando prioridad de donación de este material a las colecciones que hacen presencia regional justamente en la cuenca Magdalena Cauca y que cuentan obviamente con colecciones histológicas activas. Lo ideal hubiera sido la Universidad Industrial de Santander, pero esa colección está huérfana, no tienen un doliente y entregar ese material sería un ejercicio fútil. Entonces habíamos configurado la alternativa de Universidad Tolima, Universidad de Antioquia, Universidad del Atlántico y Universidad Católica de Oriente. Entonces me gustaría saber su impresión y su disponibilidad para hacer ese tipo de recepción. Carlos. Claro, Carlos. Bueno, Carlos, bajo las condiciones que nos estás comentando, yo creo que nosotros podríamos recibir parte de ese material, obviamente, como tú lo dijiste, pues con las condiciones que lo comentas. Así que bienvenido material para el depósito de este material en la colección. Antes no te había dado respuesta del material que me habías ofrecido porque estábamos apenas haciendo el traslado de la colección, estábamos un poco ocupados con ello y atareados, pero en este momento estamos un poco, decir que no tenemos mucho que hacer, tenemos muchísimo por hacer todavía, por mejorar y por trabajar, pero la colección de la universidad es bienvenido en materia de comentarios. Estupendo, Carlos, muchas gracias. Sí, o sea, sería muy sencillo, porque como te comenté, básicamente el mayor esfuerzo que vas a hacer es meter los frascos ya separados y ya identificados con sus correspondientes etiquetas, incluso si nos facilitas, bueno, ya no, si le facilitas ahora a la persona encargada de la colección los números de catálogo disponibles, te los devolvería ya con sus números de catálogo y ese conjunto incluso ya publicado en CIRC Colombia. Ok, perfecto. Profe Carlos, yo pues veo que la profesora Luz Fernanda se desconectó, pero vos ves más o menos cómo es la situación de espacio en la colección, pero creo que eso se puede contemplar mirando cuál va a ser el espacio que vamos a disponer en el museo. Además, si por ejemplo es material que tiene voucher de tejido, ¿cierto?, para procesar genéticamente, creo que con mayor razón se pueden recibir, porque ese es uno de los criterios actuales para recibir donaciones en CIWA, que en lo posible tenga individuo completo y el voucher de tejido en etanol para procesar. Entonces, como te digo, el espacio en el momento, me atrevo a contestar pues por la profesora Luz Fernanda y teniendo en cuenta que vos también vas a seguir como en esto administrativo de curaduría con la colección, es como el panorama que tenemos, espacio realmente en este preciso momento muy difícil. Pero ya con la visión del espacio en el museo, creo que ya es como de conversar, mirar, y sería una buena herramienta, como tú lo dices, para comparar. Chévere. No, fíjate, una de las estrategias para lidiar con las autoridades administrativas es crear la necesidad. Y si tú inicialmente estás creando la necesidad, tienes mayores recursos para pedir aumento de disponibilidad de espacio de la colección. Y eso justamente sucede en un momento coyuntural en el cual a lo largo de los últimos 2 años, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha hecho al menos una convocatoria anual para facilitar recursos con el objeto de fortalecer colecciones de historia natural en el país. Y en esta ocasión se está volviendo a abrir esa convocatoria con un financiamiento además muy importante para la consolidación
de museos de historia natural regionales. Estamos hablando de una suma de 50 mil millones de pesos. Entonces, siempre es prudente plantear necesidades para justificar los recursos que se están solicitando. Si ya tú entras, dices que cuentas con un espacio disponible, la priorización de adjudicación de esos recursos se la darán a la persona que sí argumente que tiene necesidad de espacio de expansión, de crecimiento. Ok, yo creo que ahí es que aprovechar esa convocatoria del Museo de Historia Natural. Bueno, si más nadie tiene nada adicional que añadir, creo que entonces podemos despedirnos en esta última reunión del año 2021, no sin antes desearles igualmente a todos unas felices festividades y un próspero año 2022. Muchas gracias, Carlos. Igual, Juan. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.